Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. El interés por el desarrollo de este proyecto surge considerando la necesidad de obtener biomoléculas con propiedades bioactivas. Existe una grande necesidad de contrarrestar los problemas de salud pública generados por las infecciones, principalmente, ¿no? Hay un sinnúmero de enfermedades degenerativas que están incidiendo de una manera tan drástica en los individuos, en los seres humanos, no nada más de México, del Estado, sino en todo el mundo. Hay problemas de salud pública, pero claro, también hay una grande necesidad de aprovechar los recursos naturales con que se cuenta en la actualidad para que a partir de ellos se obtengan moléculas que puedan dar origen a prevenir o contrarrestar las enfermedades ya existentes. Biomoléculas. Una de ellas, pues, es la proteína. Dentro de las biomoléculas, pues, también están los carbohidratos, los lípidos. Pero de una manera particular, en los últimos años, el interés ha crecido de manera exponencial por el estudio de las proteínas, que son una de las macromoléculas, pues, más investigadas, más estudiadas. Entonces, surge este proyecto a partir de una necesidad, ¿sí? Tener alimentos no nada más disponibles, sino que estos alimentos tengan otra función, que vayan más allá del nutrir. Bien. Sí, que tengan doble función, doble propósito, ¿no? Exactamente. No solamente las vacas tienen doble propósito, sino también las vegetales, ¿no? Los vegetales. En este caso es la chapaya, ¿no? Astrocarium mexicanum. Pues, Astrocarium mexicano. Mexicano. Sí. Ok, pues, ¿de qué se trata este fruto? Antes que nada, este es una inflorescencia que se obtiene de una palmera. Esta palmera está distribuida en parte de lo que es el sureste de México y llega hasta lo que es Guatemala, Colombia, Venezuela, Costa Rica, una parte nada más de lo que es Centroamérica. Ahí hay una distribución de esta especie o de esta palmera, de la que se carece un estudio de nivel científico a nivel de macromoléculas. Existen estudios únicamente de esta palmera de Astrocarium mexicanum, lo que es su distribución geográfica, de lo que es únicamente la composición bromatológica o nutrimental. A partir de ahí no existe ninguna otra información de interés por biomoléculas como las proteínas. Es lamentable que no exista un estudio donde se proyecte la propagación o el cultivo de manera intensiva de esta especie que es muy rica en nutrientes, sí, en vitaminas, en minerales, no se diga en proteínas, que tiene un 24% aproximadamente. Wow, bastante. Es bastante. Ajá. Bastante el contenido proteico que presenta la inflorescencia de Astrocarium mexicanum. El asunto es que no se ha podido escalar, ¿no?, este proyecto a poderlo dimensionar a una escala un poco más comercial también, ¿no? Así es. Es un cultivo que se cosechan las inflorescencias de manera anual, no es permanente. El periodo del año donde se cultiva, donde se obtiene más bien la inflorescencia, es a principios de enero hasta a mediados de abril. Es un producto embutido lo que elaboramos, considerando los estudios previos que hemos realizado sobre el contenido de chapaya, el grupo de proteínas que hay, y tomando en cuenta las necesidades, las exigencias de los consumidores. ¿Por qué utilizar la inflorescencia de chapaya para la elaboración de un producto? Por su contenido de proteína, que es alrededor del 25%. Sí. Un 45% de carbohidratos, un 10 al 15% de fibra
y la presencia de minerales como el calcio, el sodio, el magnesio, el zinc. Esto da lugar a poder innovar. Ya, si ya tenemos estudios previos de que realmente hay proteína, entonces, considerando también el cúmulo de enfermedades cardiovasculares que se da cuando un embutido es rico en grasa, entonces surge esta idea de por qué innovar o sustituir la carne por la inflorescencia. Te mencionaba anteriormente de que habíamos sustituido diferentes proporciones de carne, de cerdo y de res por inflorescencia de chapalla. Se usaron porcentajes desde 20, 40 y 60% de inflorescencia de chapalla, sustituyendo la carne que te mencioné. Dentro de los resultados, efectivamente encontramos que no por agregar o adicionar mayor contenido de inflorescencia se obtienen mejores resultados. No necesariamente, no únicamente para este tipo de producto, sino puede ser para otros tipos de producto. A menor concentración o adición de inflorescencia de chapalla, los resultados son mejores. ¿Por qué? Porque se hicieron un análisis de perfil de textura, evaluando la gomosidad, la masticabilidad, la dureza, la firmeza, y encontramos que a menor cantidad de chapalla, mejores resultados. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.